Ok, aquí comprobando el enfoque podemos ver las Pléyades a través de la cámara fotográfica. Bueno, acá estamos fotografiando el cometa. Como se puede ver rápidamente, la luz del amanecer lo apaña, hace que no sea visible. Ahí donde se ve el láser, justamente está el cometa, a esa altura, aproximadamente unos 4 grados sobre el horizonte, con un azimut aproximado entre 90 a 95 grados. Ahí se alcanza a notar en el live view de la cámara, justo en el tercio inferior, está el cometa. Ahí donde se ve el láser, justo en el tercio inferior. Ok, bueno, acá hemos obtenido una fotografía del cometa del siglo. Se aprecia el núcleo, la cola, se puede ver bastante pronunciada, bastante larga. Se ven bien nítidas las estrellas, con buen enfoque. Ahí vemos más de cerca el cometa. Pero, bueno, como estamos acá en la zona austral de Chile, en la Patagonia, rápidamente la luz del amanecer empieza a interferir con la fotografía. En este minuto son aproximadamente 5 para las 6 de la mañana aquí en la Patagonia chilena, decimosegunda región. Cuando son las 6:10 de la madrugada, el cielo ya está bastante claro, pero podemos observar, seguir observando el cometa desde perfectamente el núcleo y la cola. Acá tenemos una de las fotografías del cometa que pienso que es de las más espectaculares. Bueno, se ve la nubosidad baja sobre el estrecho de Magallanes, el cometa, pero si observamos en la zona de arriba y en estas zonas de acá específicamente, aparte de ver una gran cantidad de estrellas, se pueden ver muchas líneas que son rastros de satélites. A ver, vamos a buscar, y acá tenemos una fotografía del cometa ahí, y este rastro que tenemos acá es el paso de la Estación Espacial Internacional. Lo mismo con esta fotografía, el cometa, y más abajo el paso de la Estación Espacial Internacional. Se puede ver el núcleo, la gran cola, una cantidad maravillosa de estrellas y muchos otros rastros de satélites. Gracias a la proeza y habilidad de Juan Amorasit Uribe y su equipo, los magallánicos hemos podido ser testigos del paso del cometa del siglo. Lamentablemente, el cometa del siglo es extremadamente difícil poder apreciarlo a simple vista. Se requiere de equipos sofisticados y también con una gran habilidad para poder manipularlos de tal manera de poder apreciar la majestuosidad del cometa en todo su esplendor. Regresando a la ciudad de Punta Arenas, Juan Amorasit pudo también ser testigo del gran amanecer magallánico con la luna menguante como protagonista. Posteriormente, ingresa a la ciudad de Punta Arenas y se puede apreciar Patagon Valley, que en un sector, consiste en un sector industrial en la cual hay tanto molinos eólicos para la producción de energía eólica, ¿ya? Y también lo que es las telecomunicaciones, las cuales se aprecian también
una serie de antenas de descarga de datos satelital. Punta Arenas, especialmente la localidad, la salida norte de Punta Arenas, es una convergencia de nuevas tecnologías, especialmente lo que es la descarga de datos satelitales, dado que Magallanes tiene ventajas comparativas al ser una latitud alta cercana al Polo Sur, y por lo tanto tiene la capacidad de poder descargar por mayor cantidad de tiempo datos de satélites de órbitas heliosincrónicas y de órbitas polares. Y además, Magallanes tiene un amplio círculo de visibilidad. Por lo tanto, la convergencia de pasos orbitales, satelitales y el amplio círculo de visibilidad, además del frío que permite poder también procesar estos datos a través de data centers, hacen que Magallanes tenga ventajas comparativas inigualables a nivel mundial en lo que es descarga de datos y su procesamiento desde satélites en órbita. Magallanes Space Industries es una iniciativa compuesta por Mario Esquivel Lizondo, CEO de Magallanes Space Industries, quien les habla, director de Astronomía y Astronáutica, y también tenemos a Juan Almonacid Uribe, director de Astronomía y Astrofotografía, Francisco Barzúa Villegas, director de Meteorología y Percepción Remota, Diego González, director de Software y Sistemas Informáticos, Antonio Vidal, director de Hardware y Sistemas Informáticos, y juntos componemos lo que es Magallanes Space Industries. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Saludos.